gente, pues ya vamos. Bueno, voy a hacer horas comunitarias, mi gente. Y mi gente, pues ahorita vamos a hacer las horas comunitarias, mi gente. Vamos a hacer las horas comunitarias y fui para el centro. Pasamos a comprar comida china porque teníamos hambre. Ahorita vengo de la casa. Andamos en el centro, fui para la casa y ahora vengo para atrás otra vez. La mera verdad, me siento agotado. Pero no tengo de otra de pagar $600 y trabajar mejor 5 horas. Mejor trabajo 5 horas y no pagar los $600. Van a decir, ay, mucho que codo eres, va. Pero pues no tengo de otra ahorita. La gente de todo modo me va a criticar siempre. De una u otra forma me va a criticar. Entonces, ching, me pasé. Me pasé por venir platicando con ustedes. Me voy a dar una inyección aquí. Era para acá. Me pasé como una milla, no me acordaba exactamente dónde iba. La tengo a la una. Tengo que estar aquí a la una para trabajar. No sé qué me van a poner a hacer. Yo no sé la mera verdad. Me iban a poner a cortar yardas, pero al último me cambiaron, me dieron una dirección como a una hora de aquí. Entonces le hablé al muchacho y si no tenía algo más cerca, ¿verdad? Y entonces esto es lo más cerca ahorita que tiene. Entonces ahorita este lugar está aquí en la feria. Aquí por la feria. Está aquí por la feria. Y pues, Tomás, yo quiero completar las 5 horas ya para quitarme este ticket de encima. Y pues me dieron otro ticket ahora. Me dieron otro ticket, ¿usted cree? ¿Ustedes creen? Me dieron por... Ah, disculpen, es sonadera. Es que tengo algo suelto. Bueno, le voy a cambiar de tema. Ahorita voy a hacer voy a hacer las horas comunitarias. Y les grabo cuando salga. Me dieron 5 horas, voy a empezar a la 1. Voy a salir como a las 5. Como a las 5. Entonces Jennifer se quedó a la casa. Entonces ahorita tengo que firmar unos papeles también sobre de eso de... Voy a parquear aquí. Y aquí tengo... Regresamos, ¿ok? Buenas tardes, mi gente, buenas tardes. Aquí el sol me está pegando macizo. Y por aquí estamos, mi gente, miren. Aquí tenemos el chaqueletito puesto. El chaleco antibalas, miren. ¿Cómo ven, gente? ¿Cómo ven? Y miren, gente, miren, pues ya estamos haciendo el servicio comunitario aquí. Pues ahorita ya terminamos una casita, una yarda. Y le voy a enseñar lo que cortamos la yarda de esta casa aquí, miren. Cortamos la yarda de esta casa y de acá de este lado. Entonces nomás le estoy grabando un poquito para que miren lo que estamos haciendo porque ya nos vamos a hacer. Pues ahí estamos, gente, ahí estamos trabajando y cumpliendo con nuestros deberes. Así que miren, ahí llevamos las máquinas y aquí vamos transportando. Así que regresamos. Pues miren, mi gente. Y ahorita venimos aquí a esta casa a cortar la yarda. Miren. Pues en realidad no tiene mucho, pero pues quiere que la cortemos como todas esas matitas. De todo modo le estamos pasando la máquina. Hay que avanzarle. Porque está grande esta yarda. Miren. Y todavía del otro lado también esta casa. La mera verdad sí tiene la yarda grande. Y todavía falta, ya le corté aquí de qué lado. Y ahorita pues aquí le voy a avanzar. Voy a salir a las 5, gente. A las 5, así que hay que echarle cochazo, pues. Regresamos. Pues bueno, gente, ya terminamos esta casa. Y regresamos.
Pues ya mi gente, ya te pusimos todas las herramientas aquí y todas las máquinas allá acomodadas y los serruchos arriba y todo eso, lo demás acomodado. Entonces ahorita van a cerrar y no se van a, los muchachos no se van a cerrar, pero la trailer ya quedó desocupada y no sé qué más vamos a hacer, porque yo más tengo 5 horas, ¿verdad? No sé si pero ahorita por el momento pues ya bajamos aquí y ahorita vamos a subir otra vez. ¿Y la trae la dejan ahí, muchacho? Sí. Pues bueno, mi gente, ya terminamos aquí. Me dijo el muchacho que mañana tengo que ir para la oficina, ¿verdad? Donde déjeme abrir el carro. Donde me citó primero, ¿verdad? Porque aquí es otra oficina. No sé si muchos conocen aquí esta área. Y pues ahorita me voy derechito corriendo para la casa. Porque tengo que firmar los papeles del abogado. Y entonces la mera verdad. Antes de todo voy a chequear el carro, aguanta un poquito, revisa. Ok, mi gente, es que le ando chequeando el aceite al carro. Ando viendo a ver si todavía me tira o no. Ya ve que le estaba platicando de que lo... Ok, ya hablando en serio, ¿verdad? Ya ve que le estaba platicando yo que lo llevé ante el mecánico. Entonces lo ando monitoreando a ver si todavía me tira o no. Quiero ver si me hicieron buen trabajo o no. Entonces, a lo mejor gasta muy poquito el carro, pero no me ha humeado como humeaba. Ya ven que cuando el aceite, hay un liqueo, el aceite pega en lo caliente. Vamos a prender el aire. Cuando liqueaba el carro, pegaba en el mofle. Entonces eso causaba que hiciera humo. Y eso pues es tóxico para uno. Entonces así lo traía como por 2 años porque no me estaba afectando. Pero ya luego cuando mire que estaba echando más, ya es que decir ya que tengo que arreglarlo porque estaba batallando ya mucho para respirar. Entonces vamos ahorita derechito para la casa y vamos a firmar esos papeles también. Primeramente Dios, ya salgamos de este problema, mi gente, y vamos a acomodarnos bien, ahora sí, nuestra vida normal, nuestra vida, nuestra rutina, todo pues. Queremos poner bien porque está canijo. Y pues sí, pues estuvo bien. Cortamos 2 yardas nomás, fueron como 5 horas. Y estuvo bien, la verdad, sí valió la pena. Como quien dice, fue un ratito nomás que lo que hicimos. Y pues sí. Regresamos, gente, ahorita voy a llegar a la casa, me voy a echar un baño, me voy a relajar. Tengo despierto desde toda la semana, todo el mes, estoy levantándome temprano, tratando de arreglar este problema. Y ya estoy listo para salir de esto, mi gente, estoy listo ya. Y supuestamente doña Berta creo iba a ser mole, pero creo quiere ser a mole, pero de pollo de rancho, no quiere de la tienda la mujer. Como ven, gente. Entonces, ahorita la mola de Jennifer, a ver qué más está pendiente para hacer. Miren, mi gente, aquí me topé aquí, mira, miren. Miren, aquí me topé aquí, miren. Miren quién está atrás de ese árbol, miren. Miren, fíjense bien, mira. ¿Quién es esa? ¿Quién es, gente? ¿Quién es? Mira, ya la caché, mira.
Era. Todavía no se da cuenta. Mira. Vengo de las horas comunitarias, yo, mi gente. Vengo de las horas comunitarias y no me ha visto todavía, mira. No me ha visto, mira. Ahorita me va a ver, mira. Ahorita me va a ver, mira. Los parados. Ah, guacho cabrona. Mira. Ahorita me va a ver. Vengo yo de las horas comunitarias, mi gente. Ahorita, ¿verdad? Mira, mira. Ahorita que mire, mira, mira. Está en chinga. Ahorita voy a pagar el carro. Voy a pagar el carro y le voy a caer. Mira, todavía no se da cuenta, mira. Pero ahorita que me baje. Es que yo vengo de pasada, ¿verdad? Voy rumbo para la casa. Y me acordé que aquí hay nueces. Entonces, como en la casa, ya se juntaron bastantes. Y le dejé en la cubeta a la tía Gela con el ese, pues, para quebrarlas. Con la herramienta, pues, esa, como la que es para, con la que se quebran las nueces. Y yo estaba pensando en eso y me acordé que iba de pasada aquí. Digo, voy a pasar. Pero se me hizo conocida aquí la camioneta esta. Esta camioneta se me hizo conocida. Dijiste, ¿quién será? Ay, tal, chiquitita, ahorita te voy a ver. Ahorita te voy a grabar, pero déjame leer. Llego. Ahorita la grabo, ahorita la sigo grabando. Bueno. Miren, mi gente, era cómo quedaron esos carros, era. Hijo de su, no. Mira. No. Ojalá hayan salido vivos, mira el frente. Hasta atrás, mira. Hijo de su, no. Demasiado. Pero bueno, gente, venimos aquí de volada. Gente, pues le estaba enseñando para los carros, mira. La chingada. Te vas a quedar así tú también. Me apagó. Es como traigo estándar. Vine aquí a arreglar los tickets, gente, de las horas comunitarias. Ya me entregaron mi papel de que ya las terminé. Y pues un ticket y menos, gente. Un ticket y menos. Lo más falta. 10. 20 más. Dos tickets menos. Pero mami, bueno, no le estaba contando, no sé si les dije, va, que nos dieron otro. Nos dieron otro ahí en donde entra la abogada de Marisol. Un parqueadero. Pero yo estaba dentro de la camioneta y ya iba para afuera. Yo no entiendo por qué me dieron un ticket. Oh. Ok. Bueno, aquí nos vamos a parquear, mi gente. Chula, bella y hermosa. Preciosa. Ahorita vamos a entrar aquí a la corte y asegurarnos, ahora sí, asegurarnos de que lo metan en el sistema. Y que lo metan en el sistema. Porque ya me pasó una vez, dos veces me ha pasado eso, de que no lo meten en el sistema o no lo reflejan. No lo reflejan bien y luego me salen otra vez. Entonces ahí tengo que pagarlos otra vez. O volver a hacer las horas. Volver a hacer las horas comunitarias. Entonces esta vez sí me voy a asegurar y le voy a decir, por favor, que se asegure y meter bien el ticket. La información de ese ticket ya. Porque ya no tenía ningún problema hasta que... Pero estuvo bien, porque en vez de los problemas chiquitos, salen cosas más buenas para otros problemas. Entonces, la vida aquí en Estados Unidos, así es como te guían. En México, pues no he experimentado exactamente, pero así es como te guían las cosas aquí. Así que regresamos. Bueno, mi gente, miren, pues ya estamos aquí. Ya eché, tengo 34 minutos, hasta las 2:15 tengo para el carro. Así que hay que agarrar pruebas de todo, gente, porque la mera verdad está canijo, está cabrón con esta gente. Hay que agarrar pruebas porque... Y que vamos a pasar. Dale, a ver si. Vamos a pasar. Hay mucha gente ahora caminando aquí en el centro. Hay mucha gente caminando. Arriba, la violeta, pura rosa. Le gustan las cámaras. Arriba. ¿Te gustan las cámaras, papá? La gente. Bueno, mi gente, pues ya salimos aquí de la corte. Ay, precioso. Le gustó mucho la cámara a Armani, gente. Bueno, gente, ya
¿De qué te ríes, guache, cabrón? De todo lo que dice mucho se ríe. No puedo hablar porque se ríe, guache. Miren, gente. Oh. No, hombre, quedaron chatarra esos carros, mira. Allá. Mira, hijo de su. Sobrevivirían. Mi pregunta es, mira cómo quedó, gente. ¿Cómo quedaron esos dos carros? Mira. Se le está diciendo. Ay, dile, dile, dile. Le está diciendo. Le está diciendo. Es que lo saludó, ¿va? Lo saludó y Lolo se fue con él, el guachi cabrón. Ah. Andas muy contento, padre, ahora. Sí, padre. Yo te cuento después te van a llevar a comer. Sí, padre. ¿Cómo ven, gente? Ahorita vamos a comer. Allá. Vamos a ir a comer. Oh, y les iba a decir, ya cambiaron las de esas. Ya a fuerzas tienen cámara ya. Tienen, sí, cámara. A fuerzas tienen que pagar, gente. No, piensen que... ¿Sí puedo pasar o no? Dale para acá, dale para... Pues miren, a fuerzas, gente, tenemos que... Tienen que pagar. Que no pasa nada, que... No, mejor paguen, échenle en cora, o si no, mejor no se parqueen. Porque el ticket te lo van a mandar a tu casa. Ya no es como antes. ¿Sí lo arregló, oiga? Sí, se lo quitaron, lo pagó. Hijo de su. Sí. Bueno. Mochu se metió a un parqueadero, gente, con mi troca y me llegó un ticket de $100. Cuando pude haber pagado $5 en el parqueadero. No, pues yo no sabía que se pagaba ahí. Y además yo nunca... Ah, sí sabía. Y es que yo estoy pensando allá en el otro abogado. Donde estaba antes. Ajá. A ver, ¿cuánto? 19 minutos le faltan. 19 minutos. Hay que pararnos ya hasta que se pase. Para que se acabe. 19 minutos. Pero ya tienes que pagar, gente, de ley. ¿Cuántas monedas le echaste? Ni sé. Le eché de penny, le eché. Oh, de penny y todo eso. Le eché de 10, de 5. O sea. No le eché con. ¿Le alcanzó el niño? Pero bueno, gente, regresamos, vamos ya a buscar algo de que comer. Así que... Y ahorita vamos a hacer un poquito Uber también. Ya que estamos aquí para la vuelta, pues, más que nada. Así que... ¡Hola! Sí, guay, coqueto. Vamos. Mi gente, ahorita me estaba haciendo una ensalada de chili con tomate y cebolla. Y puse chile aquí porque lo quería como un tipo asado. Y se agarraron todos a estornudar aquí. Doña Berta. Y a toser. ¿Cómo ven? Mira, mi macho, ¿cómo te mira? Ven con tía. Ven con tía. Bueno, gente, mira, ahorita les voy a calentar el chocolatito que hice. Bueno, la estábamos esperando, ¿verdad? Ahorita que se caliente poquito, no más poquito, no tanto. Y ahorita lo voy a pagar para servirles. Mira, gente. Estas. Quería como respirar, pero el picoso me. Por el chile. Es que ustedes llegaron a. Es que yo era gente, yo estaba haciendo esto, se me antojó tomate con cebolla y chile. Y es lo que estaba haciendo yo. Y con limón y sal, pues. Y como a mí me gustó mucho eso. Ah.